Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a trabajar bajo la protección de nuestra madre Lakshmi. Es una madre proveedora, es una madre bondadosa que es la que nos ayuda a tener toda esa riqueza, toda esa prosperidad, la que nos pone en nuestras mesas todos esos alimentos el día a día, la que nos abre las puertas de los trabajos, a los cambios de éxito, a los cambios de prosperidad. Pues bien, ella nos va a estar acompañando en esta invocación de los horóscopos semanales, principalmente para que nos ayude a que esta maravillosa semana se nos abran las puertas del éxito y la prosperidad. Bueno, pues si tú deseas una consulta personalizada, ampliar un poco toda la información que se te da el día de hoy en los horóscopos, me puedes contactar en el número telefónico o en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla o en la caja de descripción. También te invito a que compartas estos videos, a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita para que todos los videos que estemos subiendo a lo largo de la semana o los fines de semana, pues inmediatamente te lleguen las notificaciones y seas de los primeros en poder disfrutar de tu horóscopo semanal. Así que comenzamos. Para ti, Piscis, en esta semana el mensaje de los ángeles es la concentración. Ha llegado el momento de que te concentres en cada uno de los puntos a los que les tienes que dar solución. Para eso este maravilloso ángel te va a estar acompañando, va a estar poniendo en tu mente esas ideas e inspiraciones que te van a llevar a resolver cada uno de los puntos que necesitas darle una solución inmediata en tu vida. Deja que este ángel de la concentración llegue a ti, medita. Ora, dale la oportunidad de que entre a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu para que empiece a poner paz en cada uno de los puntos necesarios que están un poco turbios en esta semana para tu vida. En el amor te dice el universo que dejes a un lado la culpa. No es tu culpa, no fue tu culpa el que la relación se haya terminado. Es tu responsabilidad, tienes parte de responsabilidad de algunas circunstancias porque permitiste que la relación continuara hasta estos extremos. Esto estoy hablando de la relación que has terminado. No te sientas culpable por empezar una nueva relación. El universo te está dando la oportunidad de ser una mejor persona contigo mismo y con las personas que el universo está poniendo dentro de ti. Entonces, si estás en una cuestión de soltería, no te sientas culpable. Aprende a disfrutar lo que el universo te está dando. Si la relación ya se terminó, dale gracias a tu poder superior, porque era una relación que ya no tenía futuro. Era una relación en la cual ambas personas, ambas partes se lastimaban mucho y ya no había una salida más que la separación. Así que no te sientas culpable. Eres responsable de algunas cuestiones, pero esto ya no permitas que avance más en tu vida para que no te agobies en las cuestiones emocionales. Hoy tienes que agradecerle al universo que estás en una posición diferente, que te ha abierto los ojos y que gracias a él la relación también se pudo llegar a un término, aunque no fueron en las mejores condiciones o en el mejor momento, pero ya no existe esta relación de martirio. Así que no te sientas culpable también por darte la oportunidad de conocer a una nueva persona que te brinde lo que no tuviste en un pasado. En la cuestión de la prosperidad te dice el universo que vienen nuevas noticias. Estas nuevas noticias van a ser en la cuestión de trabajo. Ha llegado el momento de que le des la oportunidad de que esa persona que quizá nunca ha estado presente en tu vida se va a acercar a ti y te va a realizar alguna propuesta, alguna invitación. Escúchalo, escúchala, piénsalo y vas a ver que será una buena opción. Así que estas nuevas propuestas en la cuestión
cuestión de la prosperidad llegan, también te dice el universo que no hay de qué temer, porque eso poco o mucho que estás recibiendo, estás percibiendo por tu trabajo, será multiplicado y satisfactorio para poder llenar la mesa en tu hogar. Así que esta semana es de muchos cambios para ti, signo de Piscis. Incluso aquí te sale el pececito dentro de la copa, no sé si lo puedes percibir. Esta es una tirada específicamente para ti. Te está hablando de los cambios, te está hablando de la purificación en el agua y que vienen cosas buenas para ti. Entonces, ha llegado el momento de que vivas con lo que el universo te está poniendo. Vive el aquí y el ahora. Hoy no hay una relación tormentosa, hoy no hay una relación que te esté causando un dolor, hay una paz, una tranquilidad, a eso es a lo que debes de llegar, a la paz y a la tranquilidad. Hoy tienes nuevas oportunidades para que el universo te abra las puertas del trabajo, como mejor te parezca o como mejor sea para tu vida. Y el ángel de la concentración, bueno, pues te está poniendo todo en la mesa para que tú vayas decidiendo qué vas a hacer primero, cómo vas a solucionar una cosa y luego otra. Entonces, es una muy buena tirada. Espero te haya gustado esta maravillosa tirada esta semana para ti, signo de Piscis. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el número 1. Tu día de éxito y prosperidad es el lunes y el color que te va a ayudar a tener esa concentración y esa paz interior es el color café. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Yo te invito a que comentes qué te pareció esta maravillosa tirada. También nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de escuchar o de seguir estas sugerencias espirituales que traigo para ti cada semana con estos maravillosos horóscopos. Yo deseo de todo corazón que esta semana sea de éxito y de prosperidad, de amor, de comprensión y tolerancia en tu vida y de respeto en todo lo que implica tu entorno, tanto para ti como para los demás. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.